Hola hermanos, ¿cómo están? Eh, muy, bueno, muy buenas noches, eh, bienvenidos a nuestra clase de la Confesión de Fe de Westminster. Espero que estén eh, todo bien. La semana pasada eh, no pudimos hacer la clase, pero hoy vamos a ¿cierto? con eh, el capítulo 30 y 31 de la Confesión. Ahora, antes de empezar, solo quiero. Eh, mencionar que hay una, una posibilidad de que durante la clase se me corte la luz en, en, el último, en la última hora estamos teniendo unos problemas con, con nuestra luz acá se cortó como tres o cuatro veces entonces vamos a ver si aguanta vamos a ver si eh, vamos a poder hacer la clase hoy día eh, entonces si es que se corta en algún momento es por esa razón probablemente bueno antes de empezar un saludo a Marcos Pueyes, cierto que nos está viendo desde eh, California aunque no se ve su eh, Olga Vascuñán también que nos está viendo de, de, desde Limache un saludo cordial y eh, bueno vamos a ir directo al texto del capítulo 30 de la Confesión de Fe que eh, eh, dice lo siguiente: bueno, de las censuras eclesiásticas. Punto número uno. El Señor Jesús, como rey y cabeza de su iglesia, ha designado en ella un gobierno en manos de los oficiales eclesiásticos distintos del magistrado civil. Entonces, esto. Bueno, y en realidad los dos capítulos que vamos a estar viendo hoy día tienen que ver con este tema de, del gobierno eclesiástico, eh, que, que sin duda es un, es un tema, eh, yo creo, bastante confuso para, para muchos cristianos, porque eh, algunos quizás han crecido en ciertas iglesias donde ha habido una, una gran cantidad de lo que podríamos llamar legalismo, cierto, una iglesia donde eh, el pastor, de cierta manera, te, te dice hasta lo que tienes que desayunar prácticamente, y donde hay, hay un, un abuso de, de poder en, en ese lado. pero por otro lado, eh, muchas iglesias evangélicas hoy en día han ido en, en otra dirección, donde básicamente, el, o sea, bueno, no, la mayoría no tienen membresías de iglesia y cosas así, mucho menos van a tener algún tipo de disciplina o algún tipo de gobierno eclesiástico. No, el, el pastor es alguien que da unos consejos y, eh, y, la, igle y la iglesia básicamente presta un servicio. Pero, pero eso es todo. Entonces, no, no hay mucho, eh, no hay una, una, una mentalidad quizás sana en cuanto a esta idea de gobierno eclesiástico eh, en, en nuestros tiempos, lamentablemente. Ahora, eh, el, la primera parte eh, eh, señala que el Señor Jesús es rey y cabeza de su iglesia. Entonces, Debemos entender que ese es el fundamento de toda autoridad legítima. El hecho de que Cristo es rey y soberano y, y tiene toda autoridad en el cielo y en, y en la tierra. Ese, bajo ese fundamento podemos empezar a hablar de autoridad. Porque para hablar de autoridad tenemos que hablar de algo legítimo, ¿cierto? Porque autoridad y poder no son exactamente lo mismo. Sabemos que no todos los que tienen poder tienen autoridad en ese sentido. O sea, alguien puede entrar con una pistola a un banco, ¿cierto? Y, 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 y decirle a las personas: eh, dame todo su dinero. Y puede hacerlo porque tiene el poder con esa pistola para matar a esas personas, para y de esa manera las puede intimidar. Pero no tiene la autoridad para hacer eso. Es, es robo. Entonces, eh, el, el hecho de que alguien tenga poder no necesariamente es equivalente con la idea de autoridad. Pero el hecho de que Cristo es rey de reyes y señor de señores eh, 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 es el fundamento para decir que Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y Él, como cabeza de su iglesia, ha delegado autoridad a oficiales eclesiásticos en este caso. Entonces hay una autoridad legítima que viene desde Cristo a el gobierno eclesiástico. Entonces estos hombres que Dios ha designado tienen autoridad bajo Cristo en su iglesia. Y esto es muy importante, esa autoridad es distinta a la autoridad del magistrado civil. Entonces, eh, muchas veces hoy en día, especialmente hoy en día, vemos la autoridad civil como la, la máxima autoridad. Y hasta empezamos a pensar que eh, la iglesia eh, existe eh, bajo la autoridad de ese magistrado civil. Y eso no es así. Y justamente estos han sido temas de, de discusión a través eh, de la historia. Um, el, el, esta idea de que no en realidad la iglesia la autoridad de la iglesia está debajo de la autoridad del magistrado civil es lo que se conoce como erastianismo eh, entonces eh, en, en el erastianismo la iglesia es un organismo del estado por lo tanto no puede tener un gobierno independiente del estado entonces en esta, en esta idea de erastianismo, la iglesia, los ministros, son agentes del Estado finalmente, porque es la iglesia estatal. Y todos los ciudadanos de una nación son miembros de la nación, pero también son miembros de la iglesia. Entonces, desde ese punto de vista, los, los ministros son simplemente eh, agentes del Estado y la población o los ciudadanos son miembros de la iglesia. Entonces, desde esa perspectiva, eh, las la funciones de los oficiales de la iglesia de enseñar y administrar los sacramentos, eso es lo único que pueden hacer. Pero no pueden disciplinar. ¿Por qué? Porque ahí le estarían privando a los ciudadanos de sus derechos, si, si el ser ciudadano de una nación es igual a ser miembro de la iglesia, en ese sentido. Entonces, eh, pero nosotros entendemos que hay una distinción entre, entre la autoridad del, de la iglesia ¿cierto? y la autoridad del, eh, del Estado. No es que una está sobre la otra. Y esto ha sido tema de controversia en la historia. O sea, por un lado hay la, la visión eh, católica romana, jesuita, papista, donde que, que sostiene que no, finalmente el, el, el papa es el vicario de Cristo, el, el papa es el representante de Cristo en la tierra, y por lo tanto la iglesia está por sobre los eh, gobiernos civiles. Y, y en ese sentido, lo, los gobiernos civiles son, eh, están debajo de la iglesia. Entonces ahí es donde puedes ver en, en la Edad Media, eh, estos papas cierto que, que tenían terrenos en, en toda Europa, que tenían ejércitos, eh, que finalmente eh, eh, usaban el poder de la iglesia para intimidar a reyes. Y, y, y en ese sentido, eran un poder como iglesia por sobre los reyes de, de Europa, en ese sentido. Entonces, esa es una, una idea bastante popular. Hoy obviamente está la otra, la, el arastianismo, donde claramente la iglesia está... Eh, bajo el Estado y como mencioné son agentes del Estado también hay la, la teoría preláctica que pretende que la eh, que, que cierta manera la perpetuidad del apostolado como el poder gobernante de la Iglesia que en tal caso consiste de aquellos que profesan la religión verdadera sujetos a apóstoles obispo entonces esta idea hay una un gobierno episcopal de la Iglesia donde eh, hay, hay iglesias locales, pero sobre esas iglesias eh, y, y esos pastores de esas iglesias locales hay obispos, hay, hay una, un, una, un, un orden eh, de, de esa manera en cuanto a la, a la jerarquía del gobierno de iglesia. Ahora, eh, y, y, también hay un, un, el, una teoría independiente o congregacionalista eh, y y donde finalmente el, el, el gobierno y el poder ejecutivo de la iglesia está en, en los miembros de la iglesia. y finalmente eh, cada iglesia es independiente a cualquier otra. Y, y eso es algo muy común que vemos en el mundo bautista. también obviamente hay una corriente congregacionalista, aunque esa, eh, esa corriente no es tan eh, conocida hoy en día. Eh, y entonces también hay que mencionar que esto fue quizás uno de los temas más eh, debatidos y, y más controversiales en la, eh, en, en la Asamblea de Westminster, porque justamente eh, en muchos temas teológicos había gran unidad, en, en, en la mayoría quizás podríamos decir, pero era este tema de gobierno de la Iglesia. habían... Eh, ciertos anglicanos presbiterianos congregacionalistas o, o eh, independientes cierto entonces habían importantes diferencias ahí entonces eh, de cierta manera la confesión no se mete tanto a, dice algunas cosas generales pero no se mete en tanta profundidad en este tema de, de gobierno eh, de iglesias sino que da algunos principios relativamente generales. Y vamos a hablar en otro momento quizás eh, más sobre la, el, el modelo presbiteriano, pero solamente eh, dar algunos eh, tres elementos generales eh, que menciona A.A. Hodge en su comentario eh, de la confesión en esta parte, hablando del presbiterianismo, eh, que da tres principios eh, fundamentales del presbiterianismo. Presbiterianismo, perdón. Número uno, el pueblo tiene sustancial del gobierno de la iglesia, entonces los miembros no están totalmente excluidos en ese sentido eh, del de gobierno de la iglesia, toman una, una parte en eso. Número dos, los presbíteros que trabajan en la palabra y doctrina son los oficiales permanentes más elevados en la iglesia. Y todos pertenecen al mismo orden. En otras palabras, no, más arriba de anciano no, no hay, ¿cierto? No hay obispos, por ejemplo, sino que, que hay, hay ancianos. Y número tres, la iglesia visible o externa es, o en el sentido de que la parte más pequeña debe estar sujeta a una, a una más grande, y esta más grande al todo la persona no es presbiteriana por admitir solo uno de estos principios necesita aceptarlos todos. y esta tercera parte lo diferencia cierto del, del, de, la, de los independientes eh, del congregacionalismo donde cada congregación es su, es, es su propia autoridad. sino que eh, vemos acá que, que no que las iglesias locales son hay una autoridad que va más allá de solo la autoridad de la iglesia local. Y, y eso es algo que se entiende y se reconoce en el presbiterianismo. Entonces, estos son algunos puntos generales. Vamos al, al número 2. A estos oficiales se les ha encargado las llaves del reino de los cielos, en virtud de lo cual tienen poder respectivamente para retener y remitir los pecados, para cerrar aquel reino a los que no se arrepienten tanto por la palabra como por las censuras y para abrirlo a los pecadores arrepentidos por medio del ministerio del Evangelio y mediante la absolución de las censuras según lo requieren las circunstancias. Entonces, este tema de, de censura, ¿cierto?, nos habla de, de disciplina eclesiástica, básicamente. Eh, si una autoridad no tiene la, la habilidad de sancionar, es una autoridad bastante vacía en ese sentido. En esta habilidad y deber de censurar se enfoca este capítulo. Eh, y como mencioné, suena extraño para muchos de nosotros hablar de, de esto, porque la, la, la religión hoy en día no es visto como algo que tiene verdadera autoridad. A lo mejor puede dar consejo. Pero, pero no es algo que, que, que pueda tener un rol de, de, de disciplinar o algo así. Eh, y entonces, por eso eh, es importante eh, este, esta sección que explica que eh, estos oficiales ex, eh, eclesiásticos están encargados de las llaves del reino, y eso es referencia a lo que Jesús dijo a... A Pedro sobre esta roca construiré mi iglesia en Mateo, ¿cierto? Ahora, no tiene el poder, y esto es importante, porque en el catolicismo romano mucho poder es puesto en el individuo, en el sacerdote, en esto, pero el, 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 el ministro del Evangelio no tiene el poder de absolver el pecado. O tampoco tiene el poder de rehusarse a perdonar pecado, pero sí tiene el poder de excluir a personas de la iglesia visible y de la cena del Señor. Y finalmente el tema gira en torno al arrepentimiento de la persona y no del poder mismo en el líder eclesiástico. Entonces si alguien viene y está en un pecado visible y, y, y severo, y, y es confrontado, ¿cierto?, por, por el pastor o es confrontado por la persona de la iglesia. Y esa persona no, no se arrepiente y, y, y sigue en su pecado. Eh, el, el pastor no puede absolverlo y decir, ah, bueno, estás absuelto. Y por otro Tampoco puede negar de el, el perdón de, de, de su pecado o, o algo así, pero sí tiene el poder de excluirlo de la cena del, del Señor e incluso de la iglesia eh, visible, si es que es eh, un tema severo. Y, y, eh, por ejemplo, Pablo menciona en 1 Corintios 5 un caso ¿cierto? de una persona que estaba. Eh, viviendo con la esposa de su en una relación eh, amorosa o sexual y, eh, y que la iglesia lo estaban permitiendo y eh, Pablo ahí deja claro que tiene, ese hombre tiene que ser eh, entregado a Satanás eh, en ese caso y eso simplemente se refiere a ser echado de la iglesia Básicamente, y eso es lo que, lo que dice Pablo al, al final: quiten a esa persona de entre ustedes. Eh, ¿Y por qué? Bueno, eh, yo creo que en parte tiene que ver con si una persona quiere vivir de una manera que deshonra a Cristo y deshonra a su iglesia, eh, lo puede hacer, pero fuera de la iglesia. Finalmente, no, no es apropiado que una persona siga en la congregación eh, que se está abiertamente rehusando a, a arrepentirse de un pecado severo y, y visible, por así decirlo. Entonces, eh, es por eso que, y bueno, hay otra parte de acá que va a hablar de eso un poco más en profundidad, pero el punto principal es que esta disciplina eh, no nace de un... De, de, de un poder de absolución o algo así que está en el ministro en sí sino eh, el, el ministro está ahí para reconocer y, y, y para, para ver la, la, la realidad y eh, para lidiar con la situación según lo que la palabra de dios establece porque finalmente lo que la decisión que está tomando el ministro tiene que estar alineado con lo que dice la palabra de dios. En ese sentido. Entonces, número tres, las censuras eclesiásticas son necesarias para rescatar y ganar a los hermanos ofensores, para disuadir a otros de ofensas similares, para purificar de aquella levadura que puede infectar a toda la masa, para vindicar el honor de Cristo y la santa profesión del Evangelio y para prevenir la ira de Dios que con justicia podría caer sobre la iglesia. Si ésta sintiera con el, que el pacto del Señor y sus sellos sean profanados por ofensores notorios y obstinados, entonces eh, aquí nos habla un poco del, del por qué son necesarios esto. Eh, y aquí vemos primeramente eh, el, el, el propósito o el corazón detrás de de estas censuras, tiene que ver con rescatar y ganar a los hermanos ofensores. Entonces, hay un, no es, no es, el castigo no es simplemente algo punitivo, eh, sino que es, eh, es, algo, eh, es algo que busca reformar, es algo que busca eh, eh, disipular en ese sentido. Y esto es muy importante porque... Por ejemplo, el, el rol del magistrado civil no es ese. El, el magistrado civil cuando castiga, esa es la última, es la última opción de cierta manera. El, el juez no está ahí para disipular ¿cierto? a la persona, sino que está ahí para, para entregar justicia y, y en, en, en el orden que Dios ha establecido. Esa es la, última, es la última corte, por así decirlo, porque la familia, los padres cuando disciplinan a sus hijos tiene ese propósito de traerlos de vuelta a la comunión, ¿cierto? A, 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 a disciplinarlos. A, a, eh, no es algo simplemente punitivo, hiciste eso, vas a, tienes esto. ¿no? Ese no es solamente el, el propósito de la disciplina en la familia. Tampoco es el propósito de la disciplina en la iglesia. La iglesia también, en la disciplina, busca traer a las personas de vuelta al Señor. Por un lado, ¿cierto? Y por otro lado, también eh, para eh, eh, disuadir a otros de ofensas similares. Eh, el permitir pecado obsceno en la iglesia de esa manera pública tiene un efecto sobre los demás. Eh, tiene un efecto eh, negativo. Eh, y acá usan el, el ejemplo, creo que Pablo, si no me equivoco, usa el mismo ejemplo, de la levadura que infecta toda la, la masa en ese sentido. Entonces, el permitir eh, eh, a, a el, el pecado eh, 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 abiertamente en la iglesia lleva a otros a caer en, en lo mismo también. Y también, eh, bueno, aquí dice, para prevenir la ira de Dios, que puede caer sobre la iglesia. Esto es muy notorio en, la, la, en Apocalipsis, ¿cierto? En los capítulos 2 y 3, las cartas a las siete iglesias. En varias ocasiones, las iglesias son eh, reprendidas por Cristo eh, por ser incluso demasiado tolerantes. A una de las iglesias, Cristo le dice: eh, esto tengo contra ustedes que toleran a esa mujer Jezabel, entonces había iglesias que estaban tolerando la falsa eh, enseñanza, estaban tolerando la inmoralidad sexual y Cristo eh, tenía algo en contra de la iglesia, no era simplemente, ah mira, ellos están pecando, no es problema de los otros, no, el hecho de que se estaba permitiendo eso, que no se estaba aplicando la, la disciplina eclesiástica apropiada, era una de las cosas que Jesús tenía en contra de la iglesia, entonces vemos que es una responsabilidad, no es solamente una, una carta que se podría eh, usar eh, si, al, si es que una iglesia quiere, no es una opción para la iglesia, es parte de su deber ante Cristo, es parte de su deber eh, como iglesias cristianas. Y si no están practicando eso, están negando su deber como iglesia. Y, y es por eso tan es tan triste la realidad que vemos hoy en día en cuanto a estas cosas. Porque por un lado las iglesias no lo practican y si es que lo llegaran a practicar en, en el estado del mundo evangélico como está hoy en día, fácilmente la persona podría irse de la iglesia, a escribir un, un comentario feo en, en, en Facebook, ¿cierto? Y después llegar a cualquier otra iglesia. Y ser miembro ahí, empezar a tocar en el equipo de la danza, lo que sea. Y no le preguntarían, en muchos casos no le preguntarían nada. Y en ese sentido, y eso es muy triste, porque de esa manera, incluso las iglesias, las pocas iglesias que practican. Eh, esta censura eclesiástica, después las personas se, se dan la vuelta a eso y se van a otra iglesia que no les pregunta nada simplemente. Entonces, esto es un, un aspecto importante del rol de la iglesia, y, y sin esto, eh, gran parte de ese rol eh, queda dejado a un lado. Muy bien, vamos al, al punto número 4. Para el, logro, el mejor logro de estos fines, los oficiales de la iglesia deben proceder mediante la amonestación, a la suspensión de sacramentos de la cena eh, por un tiempo y mediante la excomunión de, de la iglesia, según sea la naturaleza del crimen y el desmerecimiento de la persona. Entonces, eh, bueno, esto básicamente eh, sigue lo que lo, el, el patrón, ¿cierto? Que Jesús eh, estableció hasta cierto punto. Eh, creo que en, en Mateo 18, ¿cierto? Si un hermano tiene algo en contra de ti, ir a, a amonestarlo, ¿cierto? Y si no, eh, si, si no pasa nada eh, y sigue en eso, tú vas con, con otra persona y si no, lo presentas delante de la iglesia. Y si no si, y si no escucha la iglesia, hay que tratarlo como un, un incrédulo, finalmente, como un gentil. Y, y un recaudador de impuestos, dice Jesús. Entonces eso tiene que ver con la excomunión. Eh, y, y obviamente esta palabra de excomunión tiene la, la idea de que ya no está eh, eh, en comunión ¿cierto? con la iglesia en ese sentido, sino que está separado de la iglesia. Entonces obviamente empieza con una amonestación, después pasa la suspensión de la cena del Señor y después... Pasa a, a, a ser excomulgado. Entonces, no es algo instantáneo eh, y, y es un proceso, no es, no es algo grato para nada, sino que es cuando, eh, cuando algo se vuelve más severo eh, ese, ese paso final eh, es eh, necesario. Eh, entonces, eh, bueno, ese es, es el, el punto número 4. Vamos ahora al próximo capítulo, al capítulo 31, dice, eh, de los sínodos y concilios, punto número uno, para el mejor gobierno y para la mayor edificación de la iglesia, deben haber asambleas tales como las que son comúnmente llamados sínodos o concilios. ¿ya? Y, y bueno, básicamente esto tiene que ver... Con, y, y, eh, este capítulo en general tiene que ver con el gobierno eclesiástico eh, que va más allá ¿cierto? de la iglesia local y que eh, toma eh, y decisiones y, y, y resuelven temas más allá de solamente la, la iglesia local. Ahora vamos al, al punto número 2. Así... Eh, cómo los magistrados pueden eh, eh, legítimamente convocar un sínodo de ministros y otras personas idóneas para consultar y recibir consejos sobre asuntos religiosos. De la misma manera cuando los magistrados enemigos declarados de la iglesia, los ministros de Cristo por sí mismos, en virtud de asambleas con otras personas idóneas, eh, delegadas por sus eh, iglesias. Ahora, este punto número dos es, eh, bueno, hay una nota también en, en, la, en, en la confesión eh, que habla de esto, que es un punto bastante controversial. De hecho, la iglesia presbiteriana en los Estados Unidos eh, eh, es uno de los puntos que omitió de la confesión este, y justamente tiene que ver con el, la, el, que deja un poco demasiado espacio para eh, que el, el magistrado civil se pueda entrometer en la, lo, los, los temas de, de la autoridad eclesiástica de esa manera. Eh, donde, ahora algunos simplemente lo han interpretado, ¿cierto? Eh, como no, no es que el magistrado... Civil tiene una autoridad en ese contexto, sino que simplemente él está ahí para, para facilitar esta, estas reuniones, básicamente. Eh, pero, pero llega a ser un, un punto bastante eh, cuestionable, o sea, de cualquier forma, si, si las iglesias que adoptan este punto tienen que, tienen que interpretarlo de cierta manera y, y por otro lado, gran parte de la iglesia eh, presbiterianas simplemente eh, o, ah, omiten eh, ese punto número dos. Entonces vamos a saltar al, al punto número tres. Corresponde a los sínodos y concilios resolver ministerialmente las controversias sobre la fe, y establecer reglas e instrucciones para el mejor orden de la adoración pública y gobierno de su iglesia recibir reclamo en casos de mala administración y resolverlos autor autoritativamente. Estos decretos y determinaciones, si están de acuerdo con la palabra, deben ser recibidos con reverencia y sumisión, no solo por estar de acuerdo con la palabra, sino también por el poder con el cual son hechos, como ordenanza de Dios instituida en su palabra para este fin entonces aquí está hablando del, del rol de los sínodos de, y los concilios de las cortes eclesiásticas que están ahí para, para resolver eh, conflictos están ahí para resolver eh, eh, debates cierto en, en, en mucho, muchos temas eh, entonces y deben hacer decretos y determinaciones en acuerdo eh, con la palabra de Dios. Eh, y y tiene una autoridad, ¿cierto?, instituida eh, eh, por Dios también en ese sentido. Número cuatro, todos los sínodos y concilios desde el tiempo de los apóstoles, ya sean generales o particulares, pueden errar. Y muchos han errado. Por lo tanto, no debe hacerse de ellos la regla de fe o de práctica, sino que debe usarse como ayuda para ambas. Entonces, esto reconoce un aspecto falible en los, también en los sínodos y concilios, que no porque ellos digan algo simplemente está, es correcto. Ahora, tampoco, por otro lado, no porque ellos digan algo está incorrecto también, porque muchos caen en en eso de, de decir, no, es que si, si este concilio, eh, si este, este, el, este credo, ¿cierto?, dice esto, eso es simplemente palabra de hombre, eso es simplemente tradición. Eh, obviamente hay un peso en lo que han ha dicho eh, eh, las, las autoridades eclesiásticas a través de la historia, eso no significa que eh, su... Eh, palabra es absoluta, pero tampoco significa que no tienen autoridad. Y ahí es donde muchos no... no es, es importante tener un balance en estas cosas. O sea, si, si hay algo que ha establecido la iglesia y que toda la iglesia siempre ha creído, eh, podría estar equivocado, pero eh, también hay unas buenas razones para pensar que no está equivocado. Eh, en cuanto a su autoridad. Entonces, eh, y es por eso eh, hay que entender autoridades absolutas como la palabra de Dios y existen autoridades menores, pero esas autoridades menores no dejan de ser autoridades. Eh, y, y eso es un, un balance importante que eh, debemos tener al considerar eh, muchos de estos puntos. A ver, eso fue el... Eh... Ok, ahora el punto número 5, el último. Los sínodos y concilios deben tratar y decidir solamente asuntos eclesiásticos y no deben entrometerse en asuntos civiles que conciernen al Estado, al no ser por medio de humilde petición en casos extraordinarios o por medio de Consejo para Satisfacción de Conciencia, si es solicitado por el magistrado civil. Entonces, este último punto también reconoce que el, la autoridad de, la, de, de los sínodos, de, de los concilios, tiene límites también, que eh, no debe... Eh, meterse en cierta manera en el rol del magistrado civil en ese sentido y, y que, que hay una, un, una separación legítima de autoridades ahora por otro lado eso no significa que, la, que, el, magistrado sumi, eh, perdón, que el magistrado civil eh, no está eh, bajo la obligación de, de gobernar de, y, y hacer leyes que están en acorde con la palabra de Dios, con la ley moral de Dios y con los principios eh, bíblicos que encontramos en la palabra. Obviamente un, un magistrado civil, por ejemplo, que hace una ley que permite el, el, el homicidio de bebés, cierto, en el vientre de sus madres. Es una abominación y es algo que va totalmente en contra de lo que Dios ha establecido como el rol del magistrado civil. Entonces, eh, pero lo, lo, que, lo, lo importante acá es que el, las cortes eclesiásticas, como cortes eclesiásticas, deben eh, limitarse a. Eh, al, a, principalmente a temas relacionados a, al, al, al gobierno de la iglesia como institución y dejar que el magistrado civil haga su trabajo, básicamente. Entonces, aquí vemos otra vez esta idea y creo que el, eh, eh, la, eh, el, un concepto... Muy importante para entender esto es el de Abraham Kuyper, de las esferas de autoridad, ¿cierto? Entonces hay, hay diferentes esferas como la, la, eh, la familia, la iglesia, el Estado, y cada una de ellas se cruza en ciertos puntos, pero también tiene su propia autoridad. Y toda esa autoridad está bajo Dios, no están unas bajo las otras, ¿cierto? La autoridad de la familia no está por sobre la iglesia, la autoridad de la iglesia no está por sobre la familia, la autoridad del Estado no está por sobre eh, la familia o por sobre la iglesia, sino que cada uno en sus roles eh, tiene autoridad en ese sentido. Entonces, por ejemplo, un pastor, ¿cierto? Eh, no tiene derecho de, de meter preso a un magistrado civil, pero sí tiene el derecho y muchas veces la obligación de, de, de negarle la cena del Señor a ese magistrado civil, en ciertas circunstancias, cuando ese magistrado actúa de tal manera en que va en contra la palabra de Dios. Entonces, en ese sentido, el magistrado, en ese contexto, es llamado a someterse al. Al, al ministro. Pero por otro lado, si el, el ministro está eh, haciendo algo que, que, por ejemplo, no sé, eh, eh, está manejando por sobre el límite de, de velocidad, por decir algo, el magistrado civil tiene toda la autoridad para venir y, y, y sancionar. Al, 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 al líder eclesiástico en ese sentido y el, y el pastor no puede decir, ah, porque yo soy pastor, no tengo que pagar eh, este parte, por ejemplo. Eh, entonces, ahí es donde vemos separación de poder, separaciones de, de autoridad según lo que Dios ha establecido y, y este es el mismo principio que también encontramos presente en la confesión de fe de Westminster. Ok, eh, muy bien. Voy a mirar los, los comentarios aquí rápidamente antes de, de ir terminando. Solo mencionar que esto es eh, la penúltima, o no sé si vamos a hacer una o dos clases más, pero ya estamos llegando al final de la, de la confesión. Solamente nos quedan eh, el, dos capítulos, ¿cierto? Eh, capítulos importantes, sin duda, tienen que ver con el tema de la resurrección de los muertos y, y el juicio final, ¿cierto? Eh, pero sí, ya estamos casi terminando este tiempo. Así que bueno, hermanos, muchas gracias eh, por estar en sintonía. Espero que haya sido de bendición este tiempo y nos veremos eh, la próxima semana.